Inicio del año 2021 y una situación similar a la vivida a fines del 2020 en torno a la donación de sangre, se requiere apoyo de todos los vecinos y vecinas, ya que el stock se está agotando y es una necesidad primordial para poder atender a las distintas personas que asisten a este centro de salud. Bueno, en las últimas semanas hemos tenido semanas muy, muy difíciles porque hemos tenido stock crítico durante todos los días. Esto ha llevado a que no se ha cumplido con las transfusiones de sangre requeridas por los médicos de nuestro hospital. La producción acá en Calama igual ha estado crítica, esto debido a que igual estamos en meses de verano, los donantes no vienen a donar tan seguido como en meses que son de otras estaciones del año. Así que igual hemos tenido bajo stock en ese caso. Nosotros dependemos directamente de Antofagasta en cuanto a los hemocomponentes de nuestro stock, así que ellos igual han estado con una crisis durante todo este último mes por lo mismo. Las formas de donar han ido variando y cambiando producto de esta pandemia. Ahora usted debe llamar a los números que aparecen en pantalla para que le puedan entregar una cita. Pero recuerde, es primordial su ayuda, puesto que es uno de los elementos vitales y de mayor necesidad, y que no corresponde a una necesidad del hospital, sino más bien de los pacientes y las pacientes que acuden a los diversos centros de salud. Lo ideal es que el donante venga con un muy buen desayuno. Nosotros normalmente estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde de corrido, ya que ahora contamos con un buen personal, de dotación de personal, entonces no hemos parado la atención. Es una atención cada 10 minutos, es recomendable que se saque su hora previamente para que no haya una larga espera y evitemos las aglomeraciones por lo de la pandemia. Lo ideal es que vengan bien desayunados o bien almorzados, dependiendo de su horario, con su carnet de identidad, y también es recomendable siempre traer una agüita de medio litro sin gas para que se hidraten previamente a la donación. Lo ideal es que siempre vengan con su mascarilla. Nosotros estamos atendiendo solamente dos personas momentáneas en una sala donde están a una distancia más de un metro. Desinfectamos todo, almohadillas, todos los sillones por cada donante. Entonces hemos tomado todos los resguardos necesarios para que no hayan contagios y en verdad ha funcionado muy bien hasta ahora. Es una necesidad básica la donación de sangre. La sangre no se puede fabricar, así que solamente dependemos de las donaciones. Vengan todos a donar porque muchos de nuestros pacientes necesitan seguir con sus tratamientos. La sangre salva vidas, así que cada gota cuenta. Donar sangre es donar vida. Ya lo sabe, donar sangre es vida, una forma de ayudar a quienes hoy necesitan de su apoyo.